continuamos en Malva 3.0, lo dijimos al comienzo del programa, un día especial, el recuerdo de lo que ocurría hace 10 años, uno de los momentos más importantes respecto de la historia constitucional, política, social de la Argentina de los últimos 30 años. Está con nosotros Graciela Fernández Meijide. Agradecemos que haya venido. Es un gusto. Graciela, ¿cómo le va? Gracias. Bien, no es un gusto recordar esto. Sí, no es un gusto recordarlo. Yo preguntaba recién cuando decía, ya la deben haber estado llamando y demás. Digo, para aquellos que fueron protagonistas de primera mano de todos estos hechos, estar recordando esto a veces debe ser, obvio es importante recordarlo para aprender de todo eso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para los que vienen detrás. Pero estar recordando eso a veces debe ser duro, ¿o no? Sí, aunque yo no viví los peores momentos y no sé qué es mejor o peor, porque yo hacía ya unos meses que me había retirado del gobierno, en marzo anterior a diciembre, y estaba afuera, estaba en Uruguay en casa de una amiga con una hermana mía. Así que digo que no sé qué es mejor o peor, las noticias allá llegaban menos, nunca gasté tanto en teléfono en mi vida como en ese momento, muchísimo. Y después, bueno. Pero igual había sido parte de esa alianza de primera hora, llegado de la mano de Chacho Álvarez, a lo que había empezado a deteriorarse cuando fue lo de las Banelco, que no sé si usted coincidirá que había empezado a marcar como el principio del final. El principio del final fue la renuncia de Álvarez. Pero, ojo, yo no puedo, porque quiero ser justa, no puedo decir que la renuncia de Álvarez provocó la crisis. La crisis la provocó un tema económico. Uh-huh. Acá en la Argentina, desgraciadamente, se reitera en democracia que las crisis económicas se llevan puestos los gobiernos. Uh-huh. Esta es una realidad. De hecho, la crisis económica que ya se vivía desde 2 años atrás permitió que la alianza le ganara a Menem, porque unos años antes Menem había sido reelecto, no se olviden de eso. Y era el mismo Menem, solo que la gente estaba mejor económicamente antes. Lo que se terminó con el gobierno de la alianza fue desde afuera que la elección de Bush como presidente de Estados Unidos y la incidencia que este país tiene en los organismos internacionales cortó abruptamente el chorro de dinero que venía y donde todo el menemato se había pedido plata para pagar deuda. Sí. Y se les daba. En ese momento, cuando Bush decide que no lo va a hacer más, porque así es aconsejado económicamente, etcétera, el Fondo Monetario, que está hecho para ayudar a los países, ese fue el origen, cortó abruptamente la salida de dinero. Por lo tanto, el Estado argentino se quedó sin fondos. Cuando vos decís, Nuria, ¿se aprende? Yo creo que sí, es de manual, pero me parece que estos situaciones son ejemplares, que cuando un gobierno tiene que tomar decisiones duras, lo hacen los 100 primeros días. Claro. Lo está haciendo ahora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Porque se paga un costo político que después, si las cosas siguen bien, y espero que sigan, se recupera ese costo, ese gasto. En este momento, viéndolo a la distancia, hasta recuerdo la fecha por algo puntual, 16 de marzo, en que López Murphy anunciaba un plan de recortes que terminó marcando su salida, lo recordábamos la otra vez cuando estuvo acá. Y la mía. Sí, sí. Y la suya también, posteriormente. Digo, si se hubiese hecho, ¿no hubiese pasado lo que pasó? Si se hubiese hecho el primer día que tomamos el gobierno. Ahí debimos haber salido de la convertibilidad, porque López Murphy no decidió la salida de la convertibilidad. Nuria, la convertibilidad que había sido para Menem un salvavidas, y cuyo autor era Cavallo, para nosotros se había transformado en un salvavidas de plomo, no es un día. Esta era la realidad. También la realidad era que no había ningún candidato que dijera hay que salir de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la clase media estaba endeudada, estaba endeudada en dólares y quería que siguiera siendo un peso, un dólar, pero con un gobierno decente. Claro, y ya no existía más. Eso no existía, eso no existía, era una fantasía. Esa fantasía más tarde o más temprano reventó. Y tanta fue la angustia de todos, política y de la gente, que si ustedes recuerdan, cuando Cavallo al final
se acercó, promovido por Chacho Álvarez uh-huh. y por el propio De la Rúa, para reemplazar a López Murphy, el 72% de la gente apoyaba esa medida. ¿Por qué? Porque iba contra un recorte. No, porque decían... No, no, porque todavía no había habido ese recorte. El recorte de López Murphy había sido sobre todo en educación, y eso Ajá. fue cuando yo dije, ya llegué hasta acá. Ajá. Yo siempre creí que los gobiernos progresistas ponen mucha plata en educación, sí. o deben ponerla. Yo dije, basta, yo ya no tengo más nada que hacer. Pero cuando llega Cavallo, la gente creía que, habiendo sido el padre de la convertibilidad, iba a poder solucionar los problemas que nos traía la convertibilidad. Creo que él también lo creía, porque después quería ser presidente, por lo tanto quería ser exitoso. No es que vino a hacer daños, al contrario. Uh-huh. Hubiera querido que le fuera bien, pero le fue mal. Uh-huh. No aguantó el sistema. Además, había una cuestión, Nuria. Hoy vamos a tomar un ejemplo. La soja, que es algo que producimos uh-huh. y que da de comer, llegó a estar $600 la tonelada. Sí. Ahora estará en 400 y pico. ¿Saben qué precio tenía en ese momento? No. $100 la tonelada. Es decir, al gobierno no le y como la soja, otras cuestiones de exportación, no le ingresaban divisas. Y es claro. muy difícil gobernar sin dinero. Porque hay que atender precisamente a la educación, a los gastos sociales, a todo. Yo tenía un Ministerio de Desarrollo Social. Más demanda tenía y tenía cada vez menos presupuesto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Usted lo veía venir desde afuera? No. Yo lo que veía venir era un deterioro del gobierno, porque ante la renuncia de Chacho Álvarez, por un lado, y la imposibilidad de dar noticias buenas en tema economía, lo que me pareció que ocurría es que el gobierno, en lugar de hacer más política, en este caso De la Rúa, se iba encerrando en sí mismo. Y eso, más tarde o más temprano, y no es que yo tenga la gran experiencia en política, resulta contraproducente.